8. Entonces vamos a buscarla. Aquí está. Una ventana. Ok. Lo primero, ¿verdad? Es explicar que el resultado nos haya dado. Si no, pues ya nos vamos comparando en la tabla qué tal nos salió. Esta era, yo les daba ahí una colección de datos y les pedía ya las de centralización. Perdón, de dispersión, que es la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Ok. Como primer resultado de la me desviación media, me dio 6.6646. Si varía el después del punto decimal, es porque no tomaron cuatro decimales, y a lo mejor tomaron tres o dos o uno. Pero lo importante es que les dé el 6 punto y algo cercano al 66, inclusive en un grupo me comentaron que les daba ahí la, creo que 6.4, entonces dependiendo de qué habrán hecho. Sí, en los ejemplos vimos que eran cuatro decimales que normalmente tomamos, entonces por ahí debió variar el resultado, debió quedar por ahí. Que okay, apunto la reto, porque a partir de recuerden que me envían después, ya no cuenta la actividad de participación porque ya estoy mostrando las respuestas. Entonces, retroactividad 8 es a las 10:04, está comentando, por si alguien me lo envía 10:02, bueno, todavía lo considero. Del 16, obviamente con un punto menos, de marzo del 21. Entonces vamos a pasar rápido a la segunda. Es la varianza. La varianza me dio 64.6504. ¿Ok? Sé que puede haber de nuevo variación de decimales. Todo depende de cuántos hayan tomado. Ya cuando me toque calificar, no sé si alguien quiere compartir una respuesta diferente, o sea, que sea 64 puntos y otra cosa. Pero el resultado debe de estar en 64. Si le variaron ahí los decimales porque no tomaron todos, pues se debe ver reflejado aquí. Ok, entonces, en la ADA, cuando yo la marque, ahí sí va a tener que ser cuatro decimales a fuerza para que en dado caso que haya algún margen de error sea muy mínimo. Y recuerden que la desviación estándar, pues solamente era obtener la raíz cuadrada de la varianza y al final dio 8.0405. ¿Okay? Esas son las respuestas de nuestra actividad de participación número 8. ¿Ok? Como ya se acerca el primer corte, conforme yo les vaya enviando, hasta ahorita creo que nada más he calificado hasta la 4, me falta una mitad de participaciones, le pueden poner a un ladito ahí la calificación que yo les estoy poniendo, para que cuando yo les comparta el Excel donde está capturado actividad 1, 2, 3, ADA 1, 2, 3, puedan ver si está capturado correctamente. Porque de repente sí me ocurre de maestra, me tiene puesto un 3, pero me había puesto un 5. Bueno, voy, lo checo, lo cambio. Entonces, vayan poniéndole ahí su calificación para que sea fácil de checar sus calificaciones. ¿Ok? Bien, ¿dudas acerca de la actividad de participación? Acá me falta una D. De la actividad de participación número 8. Ahorita vamos a hacer como un pequeño recordatorio porque ahí viene la ADA.
Posiblemente se las marque el día de mañana. Ok, ninguna duda, ok, entonces nos vamos. Ahora sí, a calcular todo de una colección de datos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Okay, vamos a ver. En este tipo de ejercicios, como yo les había comentado, en la próxima hada, no les voy a dar la tabla. Ustedes van a tener que sacarla. O sea, que si saca mal la tabla, ahora sí ya no se va a permitir que redondee esto y a mí me dio esto, lo consideré en la actividad de participación. Hay quienes claramente, por ejemplo, me ponían, daba 3.1, lo redondeo a 5. Ok, tu redondeo no se debió de hacer, pero te lo tomo como bueno porque todo lo demás está bien, ahí sí lo considero. Ya no va a ser considerado en la ADA. Por eso voy a hacer un recordatorio para datos ordenados y para datos agrupados aquí, donde tengamos que sacar otra vez el K, el tamaño del intervalo, el rango, cómo comenzamos, cómo terminamos, marca de clase y todo lo demás. Y de una vez ya estamos uniendo, si se dan cuenta, porque aquí dice determinar los datos de centralización y de dispersión. Aquí estamos trabajando con datos ordenados porque son pocos. ¿Ok? Entonces empiecen a copiar, van a obtener mediana, media y moda. Entonces, para poder, recuerden que datos ordenados significa poner dato por dato. Ahorita les voy a poner la fórmula aquí de la media, que es XF entre F nada más. Y ustedes vayan contando cuántos datos, porque en eso igual están fallando. En algunos casos de que he visto de actividades de participación, de repente pusieron ahí, contaron mal. Obviamente aquí pues están escoraditos y bonitos los datos, pero de repente puede darse ahí. Por ejemplo, cuando tengamos los datos agrupados, que ya son como creo que 42 datos, ahí ya es algo considerable. Ok, mientras van copiando, voy a ver el pase de lista.
Ok, entonces bueno, voy a empezar con el conteo para ir ayudando. Ok, traten de hacerlo. Ya viene el examen. El examen, si no me equivoco, es el 24. Sin embargo, yo sé que en algunos no sé si presentan antes optativas, ocupacionales. Entonces, vamos a quedar en una fecha en la que todos podamos asistir. Obviamente, con la única justificación de que van a tener examen, que digan, ah, no, yo no puedo ese día porque presento mi ocupacional, por ejemplo. Dos clases tengo pensado dedicarlo a un repaso, tu examen, y que valga puntos extras. ¿Ok? Entonces, sí le quiero dedicar, como son preguntas rapiditas, pero somos muchos, entonces no quiero que se me acabe la clase y fulanito, fulanito y fulanito, pues no dio tiempo y dejarlos así, ¿no? Quiero que todos tengan la oportunidad. ¿Y por qué no? Si quieren repetir pregunta, es que se pueda repetir pregunta para ganar más puntos extras, obviamente dándoles prioridad a los que lo necesitan. Pero sin embargo, todos van a tener la oportunidad de llevarse. Ya he pensado un poco la dinámica, pero bueno. Todavía estamos a 16. Quiero hacer el repaso casi pegado al examen para que les sirva pues, como repaso. Y estén preparados para el examen. Ok, podemos ver que los datos amistosamente están escorados. De 20 hay 1. De 21 hay 2. De 22 hay 4. De 23 hay 5. De 24 hay 2. Y de 26 hay 5. De 23 hay 6. Okay, entonces, sumando todo esto, me debe dar el total de datos. Eso es una manera de checar. Hay quienes la suma, desde la suma ya la tienen mal, lo he notado, sobre todo en intervalos y cuando es con decimales. A ver, entonces checamos, deben ser 20, 6 y 4, 10, 13, 15, 20. Ok, entonces va todo bien hasta ahora. X por F tienen que hacer la suma, la multiplicación, ¿sí? De mi dato X por F y ponerlo aquí. ¿Ok? Háganlo y ahorita me lo van a estar dictando. Luego que han hecho el X por F, vamos a hacer la sumatoria porque ahorita les voy a copiar la fórmula de media cuando mis datos son ordenados. Recuerden que cambia según
sea el caso, que en la media, ¿qué es lo que vamos a sacar primero? Es la sumatoria de las XF, por eso estamos haciendo esa columna de XF, entre la sumatoria de las F, que son 20. ¿Ok? Entonces, que me vayan diciendo aquí cuánto les fue dando. A ver, vamos a escoger a alguien para que nos los diga. A ver, Ángeles, dime cuántos te está dando esa X por F. No me contestan. Voy a bajar puntos. Ángeles a la una. Maestro, lo estoy haciendo. Ok, entonces respóndeme, ¿20 por una? 20. Perfecto. ¿21 por 2? 42. 42. Siguiente. 88. Siete 38. Sí, siento que 38. 138. 48. Ok. A ver, Ángeles, no me has contestado. A ver, dime tú No, esta. no, no. No, maestra, el de abajo es 48. Ah, perdón. A ver. Ya es 138. Ok, espérame, 24 por 2. No, maestra. No, maestra, el de ya 23. 23 por 6 es 138. 78. Ah, ok, ya me contestó, ya sí, así. Ok, ya. Perfecto. Ahora. 48. 48 y ahora. 130. Ok. Vamos a sumar esto. Y me está dando 466. ¿Qué quiere decir entonces? A ver, vamos a preguntarle a otra persona. Esto me está sirviendo a mí para ver si de verdad están ahí. A Arturo. Ok, Arturo, ahora aplica la fórmula y dime cuánto está dando la media. Aquí ya tienes todos los datos para la fórmula y dime cuánto te está dando la media. Que yo sepa si no están durmiendo. Empezamos. Vamos a darle 5 segundos a Arturo para que tome su calculadora y haga el procedimiento. Arturo a la 1. Arturo a las 2. Arturo a las 3. Arturo a las 4. Y aquí los hermanos piden la palabra. Y Arturo a las 5. No se reportó ni por mensaje, ni por nada. Y quiero suponer que Arturo está durmiendo entonces. Ni siquiera me dijo como Ángeles, maestra, espéreme tantito. A ver, ahí hay varios que levantaron la mano. Ok. Y ahorita que se despierta Arturo, le vamos a seguir insistiendo para que me conteste. Bien, ¿cuánto da la media entonces? 23.3. Perfecto. 23.3. Ya tenemos entonces nuestra primera medida de tendencia central. Para la mediana, recuerden que había que obtener FA. Y la voy a poner aquí. Era para recordarles cómo se halla FA. Había que poner, empezábamos con la primera frecuencia y le sumábamos las siguientes. Y siempre teníamos que terminar con el número de datos
¿Qué tenemos en total? Ok, mientras copien el FA, voy a continuar. Y ahorita les explico, les vuelvo a explicar prácticamente lo de cómo se obtiene la mediana aquí, porque sí tiene su chistecito. A ver dónde me habré quedado. Ok. Vamos a darle otra oportunidad ahorita a Arturo. Y si no, le voy a poner un asterisco. Ve que estuvo ausente. Está conectado, pero está ausente. Pudo haber ido al baño, por eso vamos a darle unos minutos. Sí, maestra, estoy aquí, solo no escuché que me llamara, perdón. Ok, ahorita te vamos a dar otra oportunidad, Arturo. Ahorita veo que te pregunto. Miguel, Ricardo, ok, Miguel, Mónica. Ok, vamos a recordar entonces cómo era la mediana. Y para empezar, teníamos que fijarnos en el número de la sumatoria de F. Si era par, ocurría una cosa, si era impar, ocurría otra. Cierto el caso que cuando es par, no tengo un número nada más que va en el centro, sino que tengo dos. Ok, entonces vamos a escribir esta pequeña explicación para que tengan. Como 20 es par, entonces se tiene... Ok, esto es un pequeño recordatorio nada más. Que cuando es par, se divide entre 2. O sea, voy a tomar ese número 20 entre 2 y me da 10. Y como les digo, son dos números centrales que voy a tener. Y siempre va a ser el resultado de la división y su consecutivo. O sea, que va a ser 10 y 11. 10 y 11 es la mediana, no. 10 y 11, tengo que buscar en qué parte de FA se encuentra. Ok, ahora sí, Arturo. Recuerda bien cómo se interpreta esto de la FA y dime dónde se encuentran los números 10 y el número 11. Perdón, pero no entiendo. Ok, FA, recuerda, Arturo, por ejemplo, me incluye al primer dato. El siguiente me incluye, así me estoy moviendo en las clases, me incluye del 2 al 3, acá del 4 al 7, del 8 al 13, del 14 al 15 y del 16 al 20. ¿En cuál de estas categorías se encuentra el 10? Supongo que del 10 al 13. Perfecto. Aquí. Perdón, del 7 al 13. Sí, 13. Ajá, exactamente, en el 13. Quiere decir, el 10 se encuentra aquí y también el 11. Por lo tanto, tendríamos que hacer un promedio entre... Cuando los dos números se encuentren en la misma categoría, no es necesario hacer el promedio, porque sería hacer 23 más 23 entre 2, me va a dar 23. Quiere decir que puedo poner directamente que mi mediana es el número 23. Y aquí lo tenemos. Y ahora, pues, la moda. A ver, esta está súper fácil, Arturo. Si no me la contestas, no sé qué te haría. Pero dime, ¿qué dato se está repitiendo con mayor frecuencia?
No es también el 23. Exactamente. Y como habíamos comentado antes, cuando los datos no están prácticamente muy dispersos, vean, hay 20, 21, 22, 23, no hay 25, hay 24 y 26. Las frecuencias están también un poco cercanas. Vean cómo se van acercando las tres medidas de tendencia central. Tengo 2.23 aquí, coincidieron, y un 23.3. Quiere decir que mis datos no están tan dispersos y las tres, esto me indica que yo podría concluir con cualquiera de las tres. Eso se ve cuando se está estudiando algo en especial. Aquí solo tengo una simple colección de datos. Pero mi 23 es el representativo de esta colección de datos. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, ya lo tengo, ya se los mostré, no lo borré, se me olvidó. Yo hice lo mismo aquí para colección de datos. Se los digo así porque se los pongo y se los recuerdo. Porque en el examen no viene una gran colección de 20 datos, sino de 4 a 5, 6 datos. Y tienen que recordar cómo hallarlos. Por ejemplo, la media, sumé cada uno de estos números, dividí entre 20 y me dio el mismo resultado que con la tabla 23.3. La mediana, ¿cómo la obtendrían? Yo escoré, ya estaba acá, nada más lo puse así bonito. De menor a mayor, todos los datos y tomar los dos datos centrales. Y recuerden que cuando se tiene dos datos centrales, se hace el promedio. Y, pues, como es el mismo, aquí me dio mediana 23. Y, pues, ¿quién se repite más veces? El 23 y aquí está. Y quiere decir que ya sea en colección de datos o utilizando ya estas fórmulas con datos ordenados, mis resultados me dan lo mismo. No vamos a checar los de varianza y todos esos porque lo hicimos anteriormente con, creo que con 7 datos y la verdad quedó así súper enorme todo. Imagínense con 20 datos cómo da. Ok, pero copien esto para que sepan cómo se hace con colección de datos. Este tipo de ejercicios son preguntas como tipo de examen que yo les diga. Haya la, por ejemplo, si puede venir, haya la varianza de estos 5 números. Entonces, esos reactivos que van a ser tipo examen nos van a servir para el repaso, donde se van a poder llevar puntos extras. Ok, mientras copian, sigo viendo aquí la lista. Maestro, ¿lo puedo regresar en la diapositiva anterior, por favor? Sí. Gracias. A ver. Dice que somos 30. Vamos a checar si alguien no se me escapó. Ok, a ver, para datos ordenados, aquí estamos, David. Mediana y moda. Ok, la mediana, te vas a fijar aquí en el 20, en tu número de datos que tienes. Y si es par, lo divides entre 2 y ¿qué te da? Te da 10. Y toma su consecutivo, aquí lo puse, 10 y 11. Entonces, ese 10 y 11 lo tienes que buscar en FA. O sea que para tu mediana tienes que añadir tu columna de FA. Y como decía, para interpretar FA, aquí está el primer dato. Aquí está el segundo, el tercero, aquí está del 4, 5, 6, 7, aquí está 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y sí, aquí está entonces el 10 y el 11 en esta categoría que le pertenece al 23. Por eso, como mis dos números están en la misma categoría, mi mediana por eso es 23. ¿Ok? Y la moda me fijo en aquí en F y veo el número más alto y veo que es el 6. Esas son las veces que se está repitiendo, no esa es mi moda, sino mi moda siempre va a ser el dato que más se repite, que aquí está datos, 23 se repite 6 veces, por lo tanto 23
es mi modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, vamos bien. Voy a cambiar la diapositiva. Sí, esto les está sirviendo de recordatorio. Y esto ya es con colección de datos. Igual, una pregunta del examen puede decir, dada la siguiente colección de datos, entonces se les presenta máximo 10. ¿Cuál es la mediana, no? Entonces, ustedes tienen que ver quién está en medio. Si hubiese sido el caso que sean dos diferentes, ya hay que hacer el promedio. Y pues la moda está muy fácil. Sí, solamente es ver qué datos se nos está repitiendo mayor número de veces. Ahorita vamos a continuar con las medidas de centralización con la misma, con esta misma colección de datos. Para que no se les vaya a olvidar, no quiero que se les olvide, no quiero que fallen en el examen. Ok, entonces mientras les dejo acá. Maestra, en dado caso de que la mediana sea número impar, ¿cómo se saca? Por ejemplo, cuando es impar es más fácil porque en este caso, por ejemplo, tendrías un número aquí en medio, un solo número y ese número automáticamente es. Y aquí, pues nada más, por ejemplo, que tengas el 10, ¿no? Cuando es impar se le suma 1. Y se divide entre 2 para que no me dé decimal. Entonces, supongamos que acá sumamos 1 y dividimos entre 2 y nos dio 10. Es lo mismo, veo dónde está el 10 y listo. Entonces, es más fácil cuando se tiene el impar que el par. Porque no se tiene que hacer ninguna, solamente tienes que buscar en FA dónde está ese número. Ok, maestra, gracias. Se les está olvidando. Ok, ahora sí, les voy al repaso, que necesito que chequen sus fechas de exámenes optativas y ocupacionales y vamos a tomar, de acuerdo a ello, una clase o dos en la que todos podamos estar presentes, que no haya pretexto de es que estaba en examen, para poder hacer el repaso. En el repaso les voy a mostrar su fórmula, les voy a obtener las fórmulas así, el formulario prácticamente. Y lo van a poder tener obviamente al momento del examen. Pero pues el formulario hay que saber interpretar lo que me están dando, datos ordenados, agrupados, colección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué? Ahora sí vamos a pasar con la primera, que es, estamos en datos ordenados en desviación media. Esta es la fórmula, ¿ok? Aquí las frecuencias ya las tenía y las XF las voy a volver a copiar porque son necesarias. Ustedes no engrandezcan su tabla, no tienen que volver a copiar. ¿Y qué es lo que se les está agregando? Esto que está aquí en rojo. Yo acá ya 23.3. Ya está, ¿no? Con quien dice.
Ahora lo que van a estar haciendo, sí, recuerden, es muy fácil de ver qué tengo que hacer. O sea, no hay un grado de complejidad. Y dice que a X, que es mi primera tabla, le voy a estar quitando el 23.3. Recuerden que esos palitos significan distancia, valor absoluto. Quiere decir que de toda esa columna me va a dar positivo. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Por ejemplo, mi primer dato es 20 menos 23.3 y es 3.3. ¿Ok? Y así van llenando todo esto. Entonces, háganlo porque ahorita voy a elegir a otra persona que me diga y que me dicte todos estos datos. Para asegurarme que estén entendiendo. Y que no estén dormidos. Entonces, sería agregar solo esto, vuelvo a repetir. Y vamos a ver a quién le vamos a preguntar ahora. Maestra, ¿puede repetir esa parte? Ok. Aquí es X menos X barra. Quiere decir que a cada uno de estos que están aquí, les voy a ir restando el 23.3. Como está en valor absoluto, todos los que van aquí van positivo. Entonces, ¿qué sería el siguiente? 21 menos 23.3, 22 menos 23.3 y así sucesivamente. Y vamos a aprovechar a David, que por ahí todavía tiene duda, entonces vamos a asegurarnos que todo quede bien. Ok, David, si tu micrófono no sirve, o mejor si sirve, ¿cuál sería el valor que va aquí? Empieza el conteo. Mónica quiere participar. Y empieza el conteo. Ok, ya se reportó, no está durmiendo, no está en el baño. Les digo siempre, tengan su calculadora a la mano. ¿Tienen que dar positivos, maestra? Sí, por el valor, o sea, en la calculadora tal vez les dé en negativo, pero lo van a poner automáticamente en positivo, siempre por las dos rayitas que tienen ahí, que significa el valor absoluto. Si ustedes lo ponen, a ver, hay valor, mientras David nos contesta. Perfecto, David. Sígueme poniendo los datos. Mientras yo les digo, si tienen calculadora científica, sí hay una manera de poner tal cual la resta y van a ver que les va a dar positivo. A ver, una vez lo puse por accidente. Dije, ah, el valor absoluto aquí está. Ok, Arturo, vuelvo a repetir. Es la columna de datos, por ejemplo, 22 menos la media, 23 menos la media, 24 menos la media, 26 menos la media. Ok, ahí, David, muy bien. A ver, Arturo, escribe el siguiente. Tengan sus calculadoras porque les aseguro que por eso no me están respondiendo. Y los demás que yo ya sé que terminaron por acá, porque hay quienes tienen la calculadora a la mano, voy a sacar la siguiente columna que recuerden, aquí está muy claro, F por
que está por acá. Y ya luego que saquen, ya después de eso pueden obtener la sumatoria. Y prácticamente ya estaríamos a nada. Ok, muy bien, Arturo. Punto 3, perfecto. Entonces, yo sigo escribiendo acá. Y ya saben de dónde está saliendo todo lo demás. Ahora es multiplicar F, o sea, 1 por 3.3, 3.3. 2 por 2.3, 4.6. Y así vamos obteniendo nuestros datos. No se vayan a confundir multiplicar el dato o multiplicar el XF es este. Yo a veces me confundo, de verdad. Entonces, hay que necesitar la concentración. 4 por 1.3 me da 5.2. 6 por 0.3, 1.8. Y 2 por 0.7, 1.4. 5 por 2.7, 13.5. Ok, espero no haberme confundido. Por eso necesito que ustedes me sigan, porque a veces, maestra, es que aquí lo puso mal. Y lo corrijo automáticamente. Ahora, ¿qué va? Pongan atención. Sí, esto es un recordatorio, entonces nada más lo digo como recordatorio. Hay que sumar todo esto y va a ir aquí abajito. 3.3, 4.6, 5.2, 1.8, 1.4. ¿Y qué dice ya? 13.5. Me está dando 29.8. Esto ya está cocido. Nada más falta seguir la receta. Entonces, es dividir esto que tenemos entre la sumatoria de la F y listo. Así de fácil, así de sencillo. Espero que ahora que sea un recordatorio, los que no hayan entendido ya les quede más claro, los que tenían duda ya vayan entendiendo un poquito más. Sería 29.8, si no me falló ahí algún decimal, entre 20. Y esa sería mi desviación media. Entonces es 1.49. Y listo, ya tengo mi desviación media. Que para la desviación estándar se le agregaría dos más. Ahorita, si quieren, se los pongo y lo quieren intentar, adelante. Sobre todo los que tienen duda o los que no tienen duda, traten de ver si les surge la duda, porque normalmente en la explicación, pues, ninguna duda. Pero a la hora de hacer la tarea, ahí van con las dudas. ¿Ok? Entonces, les doy chance para que copien todo esto. Hasta aquí nos vamos a quedar. Ya saben, la desviación. Ahorita sigue la varianza. Mañana la vamos a ver. Mañana nos toca clase. Sí. Pero me imagino, Saily, es por los decimales, no sé, pero lo que pasa es que si en las hadas, por ejemplo, tengan por seguro que les voy a marcar una colección de datos con decimales, voy a poner un ejemplo además con decimales, para que no me empiecen a redondear, porque en que estuve checando sus actividades de participación, hubo que... La desviación media nos dice si es un dato significativo. Si la desviación, se comparan estos, mira. Si tu desviación media es menor que tu mediana, quiere decir que la desviación media es un dato representativo de tu colección de datos. ¿Ok?
Tengo unas preguntas, no van a salir en el examen y por eso no se las he mostrado. Pero, por ejemplo, les pregunto, ¿qué tan dispersos son los datos? Y ustedes van a tener que interpretar esto. Sí se los voy a mostrar, pero más adelante. Porque, como les decía, las medidas de dispersión me dicen qué tan juntos o qué tan dispersos están mis datos. En este caso, como la desviación media es pequeña, quiere decir que mis datos no están dispersos, sino que están juntos. Y eso lo podemos ver aquí. ¿Sí? Vemos que están muy juntitos, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Si nosotros tuviésemos datos muy dispersos, como 5, 100, 150, 200, 300, aquí la desviación media va a aumentar y ya puedo llegar a la conclusión de que los datos están dispersos. ¿Ok? Por eso se les llama medidas de dispersión. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedamos para otra duda. Esto, recuerden, es un recordatorio, un reforzamiento para todo lo que se ha visto hasta ahora y sobre todo casi va a venir la hada. Ya el día de mañana vamos a hacer con datos agrupados para recordar que el valor de K, que no sé qué, que no sé cuándo, que si se redondea, que no, que sí. Y voy a tratar de buscar uno de decimales para que veamos, porque así se los voy a poner en la ADA y para que se puedan basar en ella. Bien. Si no tiene ninguna duda, entonces nos vemos el día de mañana. Maestra, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Aquí. Gracias. De nada. Entonces, si ya no tienen ninguna duda, nos vemos el día de mañana. Bueno, maestra, que se cuide. Hasta luego. Bueno, bueno, maestra, gracias. Bueno. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, Mónica.